Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Maric y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es, Dragon Quest IX, Centinelas del Firmamento. Muy bien, estamos en Catacumba y parece que la gente está muy enferma, no sabemos por qué y parece que puedo mover desde aquí, ¿no? No sabía que podía mover desde esta pantalla. Me viene mejor de aquí, mejor no muevo con el stick, es un poco raro. Vale, vamos a hablar con, bueno... Antes que nada, he subido un poco de nivel. Más que un poco, bueno, he subido. Más que he subido. eso, he intentado coger bastantes monedas y estoy bastante mejor equipado. Aunque me quedan unas pocas armas para comprar y todo esto, yo creo que está bastante bien. Vale, entramos en la mansión. A ver qué nos cuentan. Si has venido para ver al señor, está en el segundo piso de la biblioteca. Durante mucho tiempo, esta ha sido una de las residencias más distinguidas de Catacumba y alberga muchos sus antiguos. De hecho, es el que trajo el doctor Lupus a Catacumba. Quería consultar los manuscritos para su investigación. Al principio, el señor no dudó en acogerle, pero después vino todo lo de la señorita Catarina y... Uf, vaya, no debería haber hablado. Vale, aquí hay un anillo de oro. Perfecto. Y le pedí a mi esposo que pidiera Lupus. Nada, no me importa. Vale, pensé que debía hacer algo para ayudar. Oh, damn. Parece que no hay ningún libro especial. Vamos a mirar todas las estanterías si podemos. Y al ataque. Vamos a ver, aquí hay una planta medicinal que nos la llevamos muy muy bien. Y vamos a la planta de arriba. A ver si se cuenta algo el señor alcalde. A ver. Aquí... Mira, aquí hay otra. Vamos a ver si hay algo. Nanai. Y... aquí dentro hay un montón de cosas. Ese es el alcalde, seguramente. Cuchillos con brillos. Para hacer un cuchillo hace falta coagulante. Lodo despreciable y un puñal envenenado. ¡Oh! ¡Daga divina! Vaya mierda. Encuentra las recetas para alquimizar púa venenosa. Ah, púa venenosa se puede comprar ahora mismo. Pero, buah. Necesito coagulante y daga divina. Hostia, tengo coagulante y daga divina. Nada de cordero es fundamental para hacer cualquier prenda. Ya lo sé, por eso, ya lo dije. Túnica de camuflaje, un atuendo limoso. Un atuendo limoso y un manto majestuoso. ¡Joder! Un vestido de ensueño, una limomáscara y unos pantalones benditos. ¡Joder, sí! Vamos allá. Vamos a ver por aquí. Y vamos a ver si podemos hacer la puesta venenosa. ¡Ah, mira! Concedido suerte en la ocasión de victoria en un combate número 100. Mira, ya hemos hecho 100 combates. Eso está guapo. Y vamos a ver al alquiminomicón, a ver si podemos hacer algún arma guapa. Un cuchillo. Mira, púa venenosa. Es con cuerno de animal mágico, pues ya está. Lodo despreciable. Joder, hermano. Puñal envenenado. Es... lodo despreciable, nos queda una. Ya sabía que podíamos hacerlo, casi. Pero bueno, seguramente lodo despreciable nos los den donde vamos, porque vamos a un lugar un poco, vamos a decir, guarrillo. Así que, eso es lo que dice. Vaya, un inútil, no entiendo ni media palabra, tendré que recurrir a su ayuda. No me queda otra opción, debo hacer algo antes de que más gente sufra. Creo que había dado cuenta de que tenía visita. Soy el alcalde de Lirium Tremens, ¿en qué puedo ayudarle? Voy a decirle, alcalde. Le preocupa lo que está pasando en Catacumba. Muy bien, le contaré todo lo que es. Seguramente ya sé por qué una enfermedad contagiosa solo a Catacumba. De hecho, es la misma enfermedad que de la ciudad sufrió hace un siglo. Comencé a buscar una solución en unos manuscritos antiguos, pero no entiendo ni media palabra de lo que dicen. Pero no me daré por vencido. Se lo di al doctor Lupus con esperanza de que consiga descifrar lo que pone. Imagino que pronto tendrá la respuesta, pero soy bastante reacio y preguntárselo en persona me temo. ¡Por supuesto! ¿Le preocupa lo que está pasando aquí? ¿No es así? En ese caso, ¿le importaría acercarse a la residencia del Dr. Lupus y preguntar lo que le ven las cosas? Su casa se encuentra al oeste de la mansión. Siento molestarla, pero le agradecería muchísimo que le hiciera una visita. Vale, vamos a hacer una visita. Por ahí no hay nada. Y vamos a hablar con Lupus. Pero primero con su esposa. Sí, que parece una niña. Un poco extraño. Lupus está ahí abajo, en esa de abajo. Pero vamos a ver aquí, a ver si está la niña esta. ¿Qué es esta? ¡Despierta! A ver qué nos cuenta. ¡Vaya, lo siento! Me debo de haber quedado despuesto. Últimamente me pasa más. Estás buscando a Lupi por un casual. Quiero decir a mi esposo, Dr. Lupus. ¡Ah, esposo! Me siento como un poco tontina llamarlo así. ¿Cómo quieres llamarlo? No me hagas mucho caso. Me temo que Lupi está... Ahí tienes que sentirte tontina. ¿En serio? Digo, el alcalde, ¿por qué sueltas tantas gambadas? Te pido fuera a verlo. En ese caso te acompañaré y te abriré la puerta al laboratorio. A Lupi no se le da bien tratar con extraños. Pobrecillo. Vaya, qué modales los míos. Si no me he presentado, soy la esposa de Lupi, Catarina.
Yo voy yendo. Venga, ahora nos vemos. Vamos a ver, un título a conceptos básicos de artes marciales. La buena esencia, cuyos ingredientes se hallan en el continente, es fundamental para los espectros de marciales. Su orden encuentra al alquimizar chaqueta marcial, camisa de cacha y pantalones de deporte. El libro contiene receta, pantalones de kimono y buena esencia. Perfecto, más recetas. Vamos a ver si podemos hacerlas todas en un... Eso, a ver si podemos hacerlas todas. Me tocará volver a todas las ciudades a ver, pues eso, todo lo que hay por ahí, ¿vale? Lo haré fuera de cámara, por supuesto, vosotros tenéis que hacerlo también. Es que no me acordaba que tenía que hacer eso, pero bueno. No puedo creer que papi haya pedido a un extraño que venga a visitar a Lupi. ¿De verdad piensas que es tan difícil hablar con él? Oh, ya está aquí, haré que te abra. ¡Lupi, vengo con amor! ¡Catarina, eres tú! ¿Qué haces aquí a estas horas, chatina? Siento molestarte, Lupi, querido, ¿tienes visita? Papá ha enviado un mensajero para ver cómo te va a descifrar los antiguos manuscritos. Vaya, será mejor que paséis entonces. Vale. Creía que iba a haber chiqui, baum, chiqui, baum, baum. Pero no, Catarina. Bueno, vamos a ver antes todo esto. Alquimia, primeras recetas de alquimista. Vale, lo de Festo. Y esto es muy, muy bueno. Festo y agresisencia es muy importante, ¿vale? No parece que haya ningún libro interesante. Perfecto. 1080 finos pero un gato muerto. La arena de gato es ingrediente básico. Poco y menos de la arte del caldero. Alquimizar un abanico felino, escudo felino y no sé qué gato uno. Orejas de gato también, mira. Trata sobre las maldiciones. Una pestilencia que no se puede síntomas de mejoría con ningún tipo de tratamiento. Bien, puede tratarse de una maldición. Maldiciones a verlas, hayalas. Y los médicos deben de estar atentos a la posibilidad alguna. Y un libro llamado Trucos Descarados para el Combate. Jugar le saca a la estantería y le aleja la atención. Si te cruzas con un tipo de cae gordo, enséñale el trasero. ¿Por qué? Le saca las cachas ahí. Se supone tan furioso que su táctica de combate se le haga la porra. La verdad es que es bastante guay, la verdad. Y te aseguro que la balanza de la lucha se inclina a tu favor. ¡Oh, yeah! Solo aprende la expresión. Ahora sabe provocar a la gente. Súper útil, súper útil. Y súper bien hecho. Vale, a ver. ¡Hola, Lupi! Tengo miles de cosas que hacer en este momento, pero supongo que un mensajero de mi suegro tiene prioridad. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué feo! Bueno, ¿en qué puedo...? Ah, sí, has venido a averiguar cómo me las arreglo con esos manuscritos, ¿no? No te olvides de algo, Lupi. Aún no te has presentado, chatín. No creo que tenga importancia en mi opinión. Es una formalidad tonta y una pérdida de tiempo. Bueno, de acuerdo, un placer. Me llamo Dr. Lupus. Me dedico a la arqueología y las cosas así. Y tu nombre es Sword. Muy bien, intentaré recordarlo, pero no te garantizo que sea capaz. Sé un millón de nombres de animales, pero no me voy a recordar de tu nombre. En fin, no tiene importancia. Creo que en los manuscritos he hallado la clave sobre la naturaleza de la enfermedad que nos acecha. ¡Oh, Lupi! Sabía que podías hacerlo. Hace más o menos un siglo que descubrieron unas antiguas ruinas al oeste de la ciudad. Las personas que las encontraron con una cierta precipitación dijeron que estaría bien aventurarse a su interior. No se imaginaban la desgracia que les esperaba en forma de pestilencia letal. Esa pestilencia era la responsable de nuestra actual epidemia. Según los manuscritos, sería más preciso llamarla maldición que enfermedad. La gente del pueblo pudo acabar con la maldición encerrando la pestilencia en las ruinas y bloqueando la entrada. ¿Pero entonces la enfermedad ha logrado escaparse? Quizás el reciente terremoto haya provocado daños en el sello que la mantenía cerrada. Entonces solo tenemos que ir al templo y sellarlo otra vez, ¿no, chatín? Eso es, aunque no es tan sencillo como parece, probablemente yo soy el único que pueda hacerlo. ¡Oh, así que irás a arreglar el sello y nos salvarás a todos, Lupi! Bueno, supongo que estaría bien, así que hasta que tu padre piense que soy digno de ti. También es una gran oportunidad para explorar las ruinas, así que la idea no me disgusta. Solo hay un problema, dicen que hay mucha actividad de monstruos y no quiero resultar herido. Entonces vamos de nuevo a preguntarle al señor Papa. Vamos a ver. Y vamos a ver si nos da algo. Tiene que darnos una especie de llave, ¿vale? Pero bueno, los enemigos que vamos a enfrentarnos ahora, pues cada vez son más difíciles. Pero va a llegar un momento, ahora vamos a subir un par de niveles o tres a cada uno, por lo menos, ¿vale? Porque así vamos a enfrentarnos contra enemigos que ya hemos visto en el Dragon Quest 8, ¿vale? Ah, me preguntaba dónde estarías. ¿Qué has averiguado? Ajá, ya veo. ¡Por Zenus! Así que la causa de la enfermedad es una especie de maldición contagiosa. Y la forma de controlarla es arreglar una especie de sello en un templo del oeste de la ciudad. Y dice que Lupus es el único capaz de hacerlo muy bien. Ahora ya lo tengo claro.
Bueno, parece que usted sabe cuidarse bien. Supongo que no estaría interesado en acompañar a Lupus, ¿no? Por aquello de que cuanto más mejor y eso... Sí, cuanto más mueran mejor y eso... Sí, él piensa que el templo es peligroso, seguro que ha de hacer alguna ayuda de guardaespaldas. Por supuesto, le recompensaría... ¡Oh, sí, nena! Lo hará. ¡Excelente, excelente! Se lo agradezco mucho y esas cosas. Bueno, pues no perdamos más tiempo. Llévele la llave a Lupus, ¿de acuerdo? Y Quarantumba, ¿vale? Esa es donde tenemos que ir ahora mismo. Y bueno, este capítulo no vamos a pasarnos la mazmorra, porque sería casi imposible. Pero bueno, lo de sellar la enfermedad mortal es forma ideal para ayudar a la gente, tú. Si lo conseguimos, nos agradecerán a tope. No podemos movernos de tanta benevolencia. En un pispás volverás a ser un celestial, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sabes? Vamos allá. A ver, vamos a darle la llave y nos vamos a poner en marcha, o eso supongo. ¡Qué ganas! Porque ahora vamos a ver esos enemigos que tanto me gustan. Vale, vamos aquí. Y vamos aquí. ¡No! ¡A Katarina! ¡No, tío! ¿Qué le voy a dar a Katarina? ¿Un catarro? Diciendo... Vale, Lupus. Tienes nombre de enfermedad. ¿Qué es esa llave que llevas? Suelo entregar la llave Quarantumba a Lupus. ¿En serio? ¿Mi suegro me ha pedido que me hagas de guardaespaldas? Corcholis, ¿te he hecho ese favor? O sea, que te ha enredado para meter en ese lío, ¿no? Bueno, supongo que no me queda otra opción. Será mejor que vaya, ¿verdad? No querría que mi suegro pensara que se me va la fuerza por la boca. Creo que no se dice así, Lupi. No hay tiempo para ponerse a discutir detallitos ahora. Tengo que salir hacia el templo enseguida. Si estoy muerto a medio camino... soy un héroe. Eso, sin prisa. Tranquilo que llegará antes que nosotros corriendo como gamos. Vale, allá vamos. Y nada, vamos a dejar ya cuarentena, ¿vale? Y... cuarentena, Quarantumba, ¿vale? Y nos vamos a poner en marcha para eso, cuarentena, Quarantumba o como coño se llame. No pueden poner nombres más raros. Y nada, vamos a dejar estos enemigos por aquí que ya hemos luchado anteriormente y nos vamos al siguiente punto del mapa. ¡Oh, qué suerte estoy teniendo de que ninguno me ataque! Vas a ver que por hablar me van a atacar 25. Y vale, vamos a ver el mapa. Tenemos que ir arriba del todo. Mira, son monstruos especiales. Vamos a luchar con ellos, que aún no nos hemos luchado. Es una especie de lagarto. Serpiente veladora. Este te pueden dar... estos enemigos te pueden dar... cuero de serpiente o alguna cosa de estas. Está bastante bien, ¿vale? Pero quitan un huevazo de vida, como veis. 18 de vida. Pero bueno... bueno, estaría bien no luchar por ahora, ¿vale? Nos dan también un montón de oro. Está bastante bien luchar con estas, pero ahora vamos a subir unos cuantos niveles. Vamos a ir por aquí. Vale, no pasa nada, esquivamos rápido. Estos enemigos van... no nos persiguen, sino que van rectos. Eso significa que vamos a ir bastante fácil. Bien. Bien, tenemos que ir aquí arriba. Esto es Quarantumba. Tenemos que venir aquí, y aquí pues tenemos la llave, vamos a entrar. Bueno, se le han dado la llave antes a este tipo, y como veis, algo está roto. ¿Te has tomado tu tiempo? Es imposible que hayas llegado antes, así te lo digo. Era Sword, ¿no? ¿Ves? Justo lo que yo decía. La pared del templo está derrumbada a causa de un terremoto, y este ha quedado abierto de par en par. Mal asunto para el sello que un principio debería mantener encerrada a la pestilencia. Será mejor que entremos. Asegúrate de cumplir con el trabajo que te ha encargado mi suegro. No puedo resultar herido. Vale, pues vamos adentro. Aquí hay enemigos, son los limos metálicos, los pequeñitos. Dan 4000 de experiencia, 1000 y pico cada uno, ¿vale? ¡Uah! Vale, y pueden salir dentro de enemigos. Joder, hermano, la que nos ha caído encima. Aquí, estos seguramente nos reventarán, pero bueno, vamos a por ellos. A ver, vamos a hacer atacar normal, ¿vale? Y vamos a hacer mini explosión, si no podemos hacer nada más. Guadañazos. ¡Dios! Justamente los mismos a él, no me lo puedo ni creer. Espero que no me maten a ninguno. Negación mágica, joder, qué putada, tío. No resulta efecto, no puede lanzar conjuros. No puede lanzar conjuros, me ha jodido viva. Bueno, vamos a curarnos si nos hace falta. ¡Muere! ¡Ah! Vale, muere. ¡Muere! Joder, son duros. ¡Hostia, que me mata! ¡Buf! ¿Qué dices? Tengo que huir. ¡Oh, Dios! Estoy muerto. ¡No me lo puedo creer! Otra negación mágica. A ver si me salvo. Por favor, sálvate, Jorge. Tengo que curarte. Tengo que curarte. Vale, perfecto. ¡Oh! Esquive.
Vale, huir. ¡No me lo puedo creer! Contraataque. El ataque disminuye poco. No, ya está. ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada que me maten! Es que me cago en la puta. ¿Cómo tengo tan mala suerte siempre? Y ahora es... Vale. Pues nada, amigos. Tenemos un muerto. Tenemos que volver. Voy a pausar el vídeo y voy a volver cuanto antes. Hasta ahora. Vale, vamos a continuar. Ahora sí. Estamos curados. No, vamos a curarnos. Tenemos que ir siempre curados. Es que es el que más el que menos defensa tiene, con diferencia, y el que menos vida también. Es una putada grande. Vale, pasamos de todos estos. Cuidado con los caballos. Y lo que necesitamos son limos metálicos, que aparecen por aquí. Pocos, pero aparecen. Eso es. Aquí hay uno, ¿vale? Vamos a ver si tenemos, si podemos matarlo con estocada mágica metálica. Y si no se escapa. No, no se escapa. Podemos matarlo. Uno de vida, por favor. Esquiva. Dos y dos, please. Vale. Aquí solamente tienen uno de vida, pero como veis, dan un montonazo de experiencia y vais a subir muy, muy, muy fácil de nivel. Bueno, yo seguramente voy a enseñaros también el sitio, pero aquí hay bastante, bastante cosa y no creo... Mira, hemos aprendido ya la Cebu, creo que es un ataque bastante, y aislar, ese sí que mola. Punto de presión, vamos a alcanzar ahora, que no sé muy bien lo que es, pero como veis, hemos subido muy, muy fácil de nivel. Esto es un espejo enorme, tenemos que ir en medio para saber lo que tenemos que hacer con estos espejos. ¡Oh! Da igual, venga, vamos a por ellos. Estos son bastante peligrosos, pero bueno. Ahora tenemos otro conjuro. No, da igual, vamos al ataque. Este ataque, no sabe habilidades. Vamos a atacar normal. Ahora aprendemos a aislar, que protege el grupo de ataques de aliento. Ahora mismo no lo necesitamos. Y tenemos la habilidad y el acebú de paralizar a demonios. Y el acebú. Vamos a ir... No sé. No, porque no son demonios. Vamos a hacer un ataque normal, una mini explosión. Pero bueno, ya tenemos el acebú. Creía que era algo mejor, pero bueno, si no, no pasa nada. ¡Oh! Mira, ataque con aliento. Fino. Vale, es que no dan nada de experiencia comparado con un limo metálico. Fuera. Nada. Limitos. ¡Oh! Es que aparecen un montón. Un montón y se pueden matar bastante fácilmente. Recomendaría estar aquí mucho tiempo. Punto de presión. ¡Oh! Pero es... Vamos a probarla con este. Pero creo que no es eso. Mira, bien. ¡Oh! Uno de vida. Por favor, quita dos. Por favor, quita dos. Vale, este ha quitado uno. Tenemos que matarlo sí o sí. No. ¡Oh! ¿Por qué algunos tienen dos de vida? Vale, mala suerte. ¡Oh! No se ha ido. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Otra vez. Hemos matado a otro. Muchas gracias. Por fin. Es que la diferencia es abismal. Lo que pueden quitar uno y lo que puede quitar otro. Vale, Tea mejora. Cuatro puntos. Lanza. Perfecto. Vamos a confirmar. Candela también ha subido. Cuatro puntos. Y vamos a subir bastantes niveles, ¿vale? Dentro de poco... Estocada prodigiosa. Eso me vendría muy bien. Y nada, voy a estar aquí un rato subiendo de nivel y en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio, pues continuaremos la aventura. Venga, hasta el próximo capítulo, como digo. Adiós.